soñaba yo y soñabas tú. Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Vela, hazme una empanada, y a mí patatas fritas, y para todos unas croquetitas. Y me pones al lado unos cuantos filetitos empanados. Gazpacho con su ajo y su pepino, papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ajil y un poquito perejil. Y Vela, haznos una empanada, una ensalada de tomate, salmorejo y pasta con queso. Y para la tarde, un bizcocho de naranja y chocolate. Copita de ojén, papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al filipil y un poquito perejil. Vela, me gustan tus croquetas, que son las más chicas del mundo. Jave, a ti, meditadito, happy, tengo a ti. Lo he hecho en inglés. Siempre que vamos al puerto, Vela está en la cocina, preparando la comida que más les gusta a sus nietecitos. Vela, ¿qué haríamos sin ti? Nos reunimos en verano y son siempre los momentos más felices. Ay, qué aplicada, tu inteligencia, empatía y determinación. Siempre tan detallista, con memoria perfeccionista, valerosa, mujer bella y ejemplar, eres nuestra ídola. Hola Vela, muchísimas felicidades, feliz aniversario de bodas, feliz cumpleaños, feliz santo, te queremos todos muchísimo, me encantaría estar contigo en tu día tan especial, espero que te lo estés pasando súper bien, te mando muchísimos besos desde Exeter y espero que estas navidades nos lo pasemos muy bien y que podemos pasar mucho tiempo juntas, bueno, y toda la familia. Y que espero que te haya gustado mucho la canción, que está inspirada en la canción de Joaquín Sabina, de Con las manos en la masa. Y nada, que te echamos mucho, bueno, yo te echo mucho menos desde aquí, sé que todo el mundo también. O sea que eres nuestra ídola. Y me has enseñado muchísimo y no sé lo que haría yo sin ti en mi vida, porque me has cambiado mucho la personalidad, a todo para bien, obviamente, y me has influenciado muchísimo. O sea que muchísimas gracias por siempre estar ahí en los momentos buenos y en los momentos malos y de siempre enseñarme unas lecciones tan buenas y tan sabias. Te admiro. Te quiero, Vela. Vela, te quiero mucho, con locura, muchas felicidades. Felicidades, madre, un beso muy fuerte. Muchas felicidades, Vela, te quiero mucho, felices 40x2. Muchísimas felicidades. Espero que pases un día buenísimo y que te haya gustado mucho la sorpresa que te hemos preparado. Que disfrutes con tu familia, parte de la familia, aunque ahora mismo estamos todos unidos contigo. Y que celebres tu 80 cumpleaños. Te deseo lo mejor del mundo. Te quiero.
quiero con locura. Felicidades, Bela. Felicidades, te queremos. Hola, mamá. Muchísimas felicidades. Te queremos muchísimo. Entonces nunca hubiéramos dejado que pasaras sola este día. Así que te hemos engañado un poquito, pero esperemos que te haya gustado mucho nuestra sorpresita y que estés muy feliz, que es lo que nosotros pretendemos. Muchísimos besos y que pases un día maravilloso. Muchas felicidades, tía Inma. ¡Felicidades, mami! A la mejor madre del mundo. Ya sé que esto lo dirán todos los hijos a sus madres, pero bueno, este es un caso muy especial. Y quería decirte que estos días, no sé si porque se acerca tu cumpleaños o porque te vamos a dar una sorpresa muy grande, que no te esperas, espero, pues decirte que me estoy acordando mucho de ti, de nosotros, de la familia. Y que el otro día soñé con que íbamos a comprar una casa en la torre y yo les decía a las niñas que nosotros habíamos vivido ahí en el sexto y bueno, fue muy curioso porque recuerdo que la casa estaba totalmente reformada, no se parecía en nada a la nuestra, pero yo empecé a describirles cómo era nuestra casa de cuando éramos pequeños, de cuando vivíamos allí y recorrí en mi sueño pues cada rinconcito de la casa y aunque yo no me recuerdo en el sueño no me vi, no sé la era que tenía, era temporal, pero recuerdo la sensación de volver a ser una niña, una hija, a estar con mis padres, con mis hermanos, a mi infancia y la verdad es que me encantó. Ayer me pasé todo el día con esa sensación de bienestar, de seguridad, de sentirte querida y bueno, eso es por nosotros, porque tengo unos padres fantásticos y bueno, quería simplemente decirte que mamá, que te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo y que estoy deseando pasar tu 80 cumpleaños contigo y darte esa sorpresa tan grande. Estoy deseando ver la cara que pones cuando ves a todos tus hijos allí contigo para celebrar ese día tan, tan, tan especial. Eres una madre maravillosa y la verdad es que estás estupenda. ¡Mua! ¡Felicidades! Bueno, te deseo un montón de muchísimas felicidades y espero que te lo estés pasando súper bien en Fuerteventura. Espero que te lo estés pasando súper bien y espero que hayas disfrutado mi cancioncita, que sé que te encanta esta película y bueno, me encantó verla contigo este verano, me lo pasé súper bien y es que, Bela, te tengo que decir que estoy súper agradecida y es que no sé a quién darle las gracias por darnos una abuela tan maravillosa, que es que, de verdad, que eres la abuela más buena del mundo mundial. Y es que no estoy bromeando cuando digo esto, es que Bela, te queremos tanto, te quiero tanto que es que no sé ni cómo expresarme. Te deseo un feliz cumpleaños y una vez más espero que pases un día súper especial, que es tu día, no de cualquier inmaculada, es que es el día de Bela. Mm-hmm.
Thank you.